proyectos principalmente. Ahora se está implantando el gestor de proyectos, la verdad está todo un poco oscuro, casi entre DT y DT. Prácticamente no conocemos todos los proyectos que hay, porque muchos se van llenando en el propio día a día, pero ahora con la herramienta que ya se va a implantar, que es el gestor de proyectos, se va a quedar todo centralizado con una herramienta donde se va a poder ver en cualquier momento el proyecto, las fases que va siguiendo. Oxigénate, pues, nace dentro de una. La consejería nos marca 9 líneas de trabajo en las cuales hay que marcar los proyectos, no podemos salir de esas líneas de trabajo. Entonces, Oxigénate nace de la línea de trabajo de responsabilidad social y sostenibilidad. El proyecto empieza a funcionar, tiene su página web, puede ir a su propio dominio, Oxigénate.net. El proyecto comienza funcionando, me llamabais corrigiendo si me equivoco, empezamos pidiendo a la gente fotografías, ¿no?, de balcones, rincones, oxigenados con la actividad. Y la verdad es que ya en esa actividad hubo muy buena situación, ¿no? Yo ya de números no me atrevo a darlo, pero muchísimos países han vivido por el país, e incluso, no sé, el número. Tenemos activistas en Venezuela, trabajan en la televisión, en guerra. Tenemos también que al libro de las chavales, ¿no? A ver si nosotros te mostramos un poquito. Entonces, un poco, bueno, la idea de que desde la Reba de pues conozco más un poco el medio mismo. ¿Qué también se nos está pidiendo desde la consejería, desde las entidades consorciadas? Pues de que los proyectos salgan, los centros salgan a la calle y vayan a buscar alianza y silencio con las asociaciones, con los usuarios en sí, con la propia administración y con las empresas, ¿no? Entonces, Oxigénate, de momento, bueno, los usuarios sí los han implicado muchísimo, como puede ver incluso el caso de esta chica de Venezuela, que mandó un vídeo, pues, se grabó ella mismo, a leer una actividad que sí, se lo que corta, pero se dice en el grabó un vídeo. No se sienta ahí. Se trataba de grabarse. Siempre buscamos el aquí está el de. No está aquí el de. Entonces, es una muestra de todos los vídeos que nos han mandado. Bueno, ya estamos algunos de nosotros, pero también ahí. Por ejemplo, esta es la chica que dijo que es de Venezuela, nos sorprendió muchísimo, porque se vistió con su atuendo y nos lo grabó en el idioma, si no me equivoco, añú o algo así. Esta chica trabaja en la televisión venezolana, una pena que no se escuche, soy yo, no lo sé. Hablando, bueno, pues nos lo grabó en su propio idioma, eso fue otra actividad que fue a través de vídeos, que diga a la gente que le dan mensajes. Otra, como estuviste el día del encuentro con un fotocur, que ha dado mucha vuelta ya con la familia y demás. Y a raíz de que hay que ir fuera, pues nace vamos a buscar y hemos hablado con empresas de reciclaje, concretamente Recile, Biorecupera y Asimile, que no me vienen ahí los nombres. Recile también es el 30%, parece que nos explicó que era 30% del capital. La idea, ya hemos conseguido poner 80 puntos limpios, bueno, nos quedan unos 20, ¿no?, del último listado. Con lo cual ya tenemos 60 puntos limpios colocados en los centros válidos. En un principio, yo recupero de batones y cartuchos de tinta y copinas de vacuna. El compromiso de estas empresas fue que dieron un pequeño dinero al principio, con lo cual se pudieron costear el dominio, unas camisetas que se hicieron, toda la cartelera de varios puntos limpios. Con los puntos limpios lleva un cartel que es, no sé si está por ahí, que está ahí. ¿Puedo llevar un último cartel? Sí. Ese cartel que está ahí, es el que digamos todos los puntos limpios son enteros, ¿no? Llevar todos sus. Ese es el cartel que lleva el reportado de Facebook, no lo más. Pues, ojo, ese es el cartel que lleva todos los puntos limpios, o de info, siguiendo un poco la. Sí, creo que está. Ese es un ejemplo de un punto limpio, hemos tenido fotografías de punto limpio. Lo tenemos geolocalizado, pues es y que ellos nos pagan. ¿Vale? Eso hemos puesto el vídeo de esta empresa. Pero además tenemos que geolocalizar todos los puntos limpios con su fotografía para que cualquiera. Y cuarto, el compromiso de también fuimos a cada centro a fotografiar su punto limpio, que ha puesto la personalizada a su manera, y no, para que quede geolocalizado para que cualquier persona pueda saber dónde hay un punto limpio en su localidad. Fuimos a la empresa nos recibió con grupos, nos dio una pequeña formación también, nos hizo una visita por la planta, nos contó